¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Bruselas, Bélgica, con una entrevista exclusiva con la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en donde estaremos hablando sobre la situación en Europa, en Argentina, en nuestra América Latina y el resto del mundo. Doctora Cristina Fernández de Kirchner, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, muchas gracias. Doctora, ¿cuál es el logro que más le impactó de Europa en esta entrevista y cuál es la asignatura pendiente que más encontró que le falta a Europa en esta gira? En realidad, vamos a empezar por lo que más me impresionó y no positivamente. Lo que más me impresionó y no positivamente, por cierto, es que cuando estuvimos en Grecia, por invitación del propio gobierno griego, pudimos ir a un centro de refugiados. Vos sabés, Jorge, que tengo, cuando hago mención a esta visita, siempre tengo, me sale primero la palabra campo antes que centro de refugiados. Y yo Como campo de pensaba, concentración. sí, y yo pensaba, ¿por qué no? Porque en realidad el campo de Leonas, que está en Atenas, más de 2.000 personas, entre niños, mujeres, jóvenes, hombres, iraquíes, afganos, pakistaníes, africanos, sirios. En realidad es un campo, un centro, ¿ves que me sale naturalmente? Bien organizado, la gente era muy amable, estaba, no podía ver, pese a la precariedad de la situación y los relatos que nos hacían, uno podía ver que estarían mejor que en el lugar del cual habían huido. Pero la figura del campo es como que uno la asocia con un lugar que no es elegido por la gente no está ahí por elección. Está fundamentalmente como resultado de una huida. Me tocó hablar con una mamá pakistaní, musulmana, chiita, que bueno, que había tenido que huir porque los sunitas la perseguían, o un iraquí católico, técnico de aires acondicionados. Me detuve frente a su casa container porque estaba llena de imágenes religiosas, con una cruz de Jesucristo. Me llamó la atención, me detuve, él salió, empezamos a hablar, muy cálido. Y me explicó que se había ido de Bagdad porque era un técnico en aire acondicionado y por ser católico Lo lo perseguían. perseguían ferozmente. Ahora, cuando uno vive aquí en Europa, y sucede que cuando uno vive, digamos, en el primer mundo, el fenómeno de los refugiados empieza como cuando estas personas entran en sus fronteras. Es decir, es como una generación espontánea que nace ese fenómeno y hay una desconexión entre la responsabilidad de No este hay primer mundo. causalidad, Exacto. no hay relación de ¿Qué es lo causalidad. que está faltando? ¿Ellos son Eso, culpables de esos no, obvio, refugiados? obvio. Cuando, mira, cuando salí del centro de refugiados, que había periodismo no solamente griego, sino internacional, esto fue lo que planteé: la necesidad de quienes han provocado esto se hagan cargo de sus responsabilidades, porque los refugiados no están aquí en Atenas o en Europa en general por Porque quieren. un fenómeno de la naturaleza, porque hubo una inundación, un terremoto en algún lado y tuvieron que huir. Escapan de guerras, de persecuciones religiosas, de la imposibilidad de desarrollo económico, muchos en sus lugares de origen, pero fundamentalmente por las situaciones bélicas y de persecuciones religiosas que se dan en tantas latitudes, ¿no? Así que me parece que en este sentido Europa no está a la altura de los acontecimientos porque ha tenido restricción ahora para el ingreso de refugiados. Y también esto ha provocado la generación y la aparición de movimientos políticos xenófobos que colocan en los inmigrantes o en los refugiados la causa, la razón de los problemas de falta de empleo o de bajos salarios. Esto ha sido muy bien aprovechado por ciertos sectores de la derecha para enfrentar, como yo digo, a los que tienen un poco más, con los que no tienen nada, pero que en definitiva terminan siendo todos en algún momento con un grado de exclusión, ¿no? Usted estuvo hablando en el Parlamento Europeo, justamente a Sí. pocos metros de donde estamos ahora, Sí. y estuvo hablando como por 2 horas. Sí. Y usted dijo, por ejemplo, que Grecia, Portugal, Italia, España, dice, y menos aún Y Francia. casi ahí está un poquito Francia, el tema de la deuda. Exacto, y usted decía, sufren las mismas tensiones porque el nivel de endeudamiento de muchos países es realmente insostenible, dice usted, y lo peor es impagable. Claro, Grecia. Siento, Jorge, a ver, debe 184% de su PBI. Pensemos, los que le prestaron 184% del PBI a un país,
¿Piensan que realmente lo puede devolver? Si yo te presto a vos dos veces la totalidad de tu patrimonio, la totalidad de todos tus ingresos, ¿cómo piensas que me lo vas a devolver? Yo también no soy responsable que te di todo ese dinero, porque para mí debe haber algún momento en que yo hice muy buen negocio con haberte prestado toda esa plata a vos, pero sabía que vos no me la podías devolver. Entonces creo que hay, que es lo que nosotros planteamos cuando se produjo la situación de reestructuración de la deuda externa argentina. O sea, estamos hablando desde un lugar no teórico. Cuando nosotros decimos que es necesario que a un país se le reestructure su deuda y se le permitan crecer, porque si un país no crece, si un país no tiene actividad económica, si sus trabajadores no ganan buenos salarios, si sus comerciantes no pueden vender, si sus industriales no pueden producir, es imposible pagar. Esto lo decimos no desde la teoría, ni desde una, ni de una cuestión ideológica, lo decimos desde la experiencia más concreta que puede tener un país que defaultó la deuda soberana más grande. Todavía no hay un default tan grande como el de Argentina. Argentina defaultó una deuda del 150% de su PBI. Y esto fue en el año 2001. Néstor todavía no había llegado al gobierno. Su esposa. Sí, Kirchner. Kirchner llegó al gobierno el 25 de mayo del año 2003. Y en su primer mensaje en Naciones Unidas, no me voy a olvidar nunca, dijo que los muertos no pagan las deudas. Déjennos vivir y crecer para pagar, porque los muertos no pagan las deudas. Y también planteó la necesidad, desde el más estricto sentido capitalista, en el sentido de que los que prestaron también tienen que asumir una parte del riesgo. Porque en aquel momento, Jorge, cuando se le prestó a la Argentina dinero, dólares, las tasas que cobraban los bancos y los inversores eran tasas del 15 y del 16% en dólares. Astronómicas. Astronómicas en un mundo donde en ese momento la tasa de interés en dólares era no más del 2%. Ahora, si vos ves que en el mundo están prestando todos al 2% y hay alguien que a vos te está pagando el 15 y el 16%. Usura total. Pero además sabés que el riesgo implica que en algún momento no te lo va a poder devolver. Entonces él decía, en esa reestructuración, los que le prestaron la Argentina a tasas usurarias deben asumir el riesgo de lo que significa prestarle a un deudor a una tasa que no consigue en ninguna parte del mundo. Parte del riesgo es que ese deudor no pueda devolver el dinero. Y este sería el caso de estos países en Europa. Esto es lo que está pasando en Europa con la deuda. Nosotros tuvimos una tarea muy fuerte junto al grupo de G77 más China en Naciones Unidas cuando éramos gobierno, que fue el de sacar una resolución en Naciones Unidas con principios generales en materia de reestructuración de deuda soberana para los países. Porque decíamos que tiene que haber una regulación global de la quiebra de los países, así como dentro de una sociedad aquí en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, hay una ley de quiebras, en Estados Unidos inclusive quiebran los municipios. Hay una ley de quiebras que, bueno, una empresa quiebra, se reúnen los acreedores, el juez de la quiebra, y ver si se llega a un acuerdo para ver si se puede pagar. Normalmente en los países es el 66% de acuerdo de los acreedores. Y los 66% de los acreedores están de acuerdo con que el deudor devuelva de una determinada forma, en determinado plazo y con determinadas cuotas, se apruebe el acuerdo. Algo parecido es lo que hicimos con los principios generales en Naciones Unidas. Luego, finalmente, se aprobó la resolución por amplísima y absoluta mayoría. Creo que uno o dos países votaron en contra, si mal no recuerdo. Y esto requería la necesidad de hacer un tratado internacional, como hay tantos otros tratados internacionales en los cuales los países son signatarios y por tanto quedan sometidos a esas reglas de juego. Bueno, esto quedó en un impas, pero está visto que la situación de los países del sur, porque además te diste cuenta que son los países del sur de Europa, ¿no? Los países mediterráneos. Son los países mediterráneos. Es Portugal, es España, España, es Italia, sí. Es Grecia y Francia, que está ahí, no con una deuda tan grande, pero tiene un 90% también de su PBI. Y a propósito de Francia, en los últimos días está usted ya justamente en Europa y triunfa entonces Emmanuel Macron. ¿Su reacción? Bueno, creo que fue la reacción del mundo. Un respiro de alivio frente a lo que hubiera sido que Le Pen hubiera podido ganar. Muy, muy energúmena, muy, 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 me parece, más allá de la defensa de lo nacional que todos tenemos, de recuperar los resortes o instrumentos que permiten a una nación desarrollarse.
el planteo xenófobo es realmente intolerable, inaguantable, además porque esos planteos han causado tragedias en la humanidad. Me parece que hay que detenerse un poco en eso. Algunos lo toman en sorna, en algunos medios de comunicación lo reflejan casi como una caricatura, pero esos planteos, cuando se van agudizando y van generando en la sociedad determinadas reacciones frente a inmigrantes, frente a gente de otra nacionalidad, o de otra religión, o otras costumbres, no es bueno, Jorge, esto. Y doctor, precisamente hay lecturas en que pudo haber sido ese voto de Francia, de dos de cada tres franceses votaron a favor de Macron, reacción a lo que ya han visto en Estados Unidos con la llegada al poder de Donald Trump. Yo creo que puede ser eso, pero puede ser fundamentalmente, me parece que en los franceses primó absolutamente, primero, un espíritu de racionalidad. Los franceses tienen un alto, yo creo que tienen un alto grado, afortunadamente, de racionalidad, y primó su racionalidad. Creo que también la experiencia del Brexit ha sido traumática para ellos, para Europa en su conjunto, como también inclusive para el propio Reino Unido, una vez que este se produjo. Es como uno siente o tiene la sensación de que por allí en Inglaterra fue como que el chico jugaba, finalmente se rompió, y cuando se rompió se asustó, y es como que no sabe cómo recomponer o cómo pegar los trozos del florero roto, ¿no? Pero esa es la sensación, por lo menos, que uno tiene. Pero creo que sí, creo que fueron un montón de componentes los que determinaron esta decisión. De cualquier manera, tuvo un alto nivel de abstención, que solamente fue superado por la abstención del 69, Jorge. Tuvo un 26% de abstención frente al máximo que había sido en el año 69, que era de un 31. Y también un alto porcentaje de voto en blanco, ¿no? Lo cual exige, por parte de quien ha ganado, primero, que pese al número impresionante de un 60 y pico% contra un 36, claro, haya una lectura adecuada de cuál es ese número. Exacto, que es el 44% de los que haya una lectura adecuada de la complejidad de la situación. Y bueno, ahora tienen elecciones parlamentarias, van a tener también que construir mayoría en el Parlamento para poder revalidar el gobierno, porque vos sabés que en los países, fundamentalmente en las democracias europeas de carácter parlamentario, esto es imprescindible, ¿no? Usted hizo una presentación, una ponencia aquí precisamente en esta gira, bajo el título de Capitalismo y Neoliberalismo, la experiencia sudamericana. ¿Cuál es el titular de eso? Y la crisis democrática, te faltó, porque ahí va la cuestión. Es un poco lo que planteábamos frente a los eurodiputados el otro día. Yo creo que el neoliberalismo es una construcción política que el capitalismo hace cuando el estado de bienestar ya no es necesario por la caída del muro de Berlín. Si vos miras la historia como en una perspectiva no de lo que pasó ayer o antes de ayer, sino con una perspectiva de ciclos históricos, vos vas a ver que lo que fue la construcción del modelo de bienestar, del estado de bienestar, cuando acá en Europa fue, digamos, el lugar paradigmático, fue la aparición de las socialdemocracias europeas, se dio entre la posguerra 45 y la caída del muro de Berlín. Fue una construcción política también el estado de bienestar, no fue un modelo económico. Fue una construcción política frente al temor del oso ruso comunista, al temor de la Unión Soviética, al temor del eurocomunismo. No te olvides que aquí en Italia hubo, por ejemplo, en España, en Italia, fundamentalmente, el eurocomunismo de Enrico Berlinguer fue el partido comunista, el italiano más importante de Occidente. Estaba el temor a que cundiera el ejemplo del comunismo. Entonces se desarrolló el estado de bienestar como una forma de evitar, contrarrestar y que la gente quisiera seguir siendo capitalista y consumiendo. Y yo creo que esto tiene una partida de función, este modelo del estado de bienestar, con la caída del muro de Berlín. Allí comienza a construirse claramente otra construcción política, el neoliberalismo. Porque si el estado de bienestar te decía, bueno, el estado es responsable de las políticas de educación, de salud, de que vos puedas tener vivienda, bueno, ahora ya no era necesario. El peligro comunista había pasado. Entonces ahora había que construir otro sentido común, que no era el del Estado responsable de lo que nos pasa a los ciudadanos. Vos sos responsable de lo que te pasa. Si vos tenés trabajo, es por vos. Y si no tenés, también es por vos. Es culpa suya. Es culpa. Esta es la construcción más importante del neoliberalismo, al que algunos le adjudican
un contenido, un, no, el contenido económico es el capítulo, pero es una construcción política de generar un sentido común en la sociedad. ¿Y qué impacto en la democracia? Y impacta mucho porque, de repente, en la crisis democrática también es una crisis de un modelo de representación política. Yo lo decía el otro día, Jorge, estamos con el modelo que se creó en 1789 con la Revolución Francesa. Estas constituciones, la constitución que es un contrato social, en la cual se organizan las reglas de juego de una sociedad. Nuestras sociedades ya están conformadas con un poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Decime, en el 100% de lo que es el poder en un país, ¿cuánto representan estas instituciones? Yo creo que no más del 30% del poder real. Entendido el poder como aquel que puede tomar y adoptar una decisión y que esa decisión se pueda aplicar y sea respetada por el conjunto de toda la sociedad y de todos los factores económicos. Entonces, ¿por qué? Y porque estamos con un modelo que data de 1789. Esto lo idearon Rousseau, Montesquieu, la Revolución Francesa. No había luz eléctrica en la Revolución, cuando la Revolución Francesa, Jorge. No existía el auto. Y resulta que ahora tenemos estos celulares maravillosos, inteligentes, que nos conectan con Internet, donde tenemos las noticias falsas, donde no puedes distinguir lo que es la noticia falsa, la noticia verdadera. Tenés los big data, la metadata, las compañías que saben tu vida sin necesidad de escucharte, como en la vida de los otros. ¿Para qué te van a escuchar? Si hoy con los algoritmos saben qué te gusta, dónde te gusta viajar, qué compras, qué no compras, dónde vas, dónde estás, con tu tarjeta y tu celular, saben dónde estás en cualquier momento del mundo. Entonces me parece que esto exige, bueno, la reformulación de una nueva arquitectura institucional a nivel global. Doctora, el Congreso en Argentina acaba de aprobar una ley que justamente elimina la decisión de la Corte Suprema que reducía las penas a los represores, una fórmula que le llamaban el 2x1, por cada año que cumplían de condena le reducían 2. ¿Su reacción? Bueno, mi reacción no fue por la ley, mi reacción fue, y creo que la reacción de la sociedad argentina, afortunadamente, Jorge, fue cuando, antes de viajar, fue que la Corte sacó este fallo, que permitía concretamente la libertad de más de 700 genocidas condenadas por los delitos más aberrantes que te puedas imaginar, de desaparición forzada de personas, tortura, muerte, vuelos de la muerte, desaparición de niños, violación de mujeres. Para que te des una idea, Chilingo, el aviador aquel que protagonizó Vuelos de la Muerte. Y los confesó. Está condenado por la audiencia española. En España, con una pena que creo que supera los 300 o 400 años. A ¿Tiraban si... vivos desde los aviones? Narcotizaban a los detenidos y detenidas y semidespiertos los tiraban vivos al mar. Para que desaparecieran. Así fue el caso de las dos monjas francesas, cuya desaparición y secuestro fue acusado Astiz, pero que luego una tormenta las devolvió a la costa. O la desaparición de la ciudadana Dagmar Hagelin, sueca, que nunca más volvió a aparecer. Entonces creo que esto fue de un impacto muy brutal, porque además yo pensaba en la revictimización de los que fueron torturados y encarcelados. Me imaginaba todos los testigos que habían ido a los juicios a declarar, que fueron testigos de cargo en base a testimonios en base a los cuales luego los tribunales dictaban condenas. Entonces yo me imaginaba a esos testigos en la calle caminando y de repente al dar vuelta a una esquina o al entrar en un bar o al subir a un colectivo o al subte, encontrarse al represor que al represor no se o lo mató a su hijo. Que le torturó o mató a su hijo y que por su testimonio estuvo en la cárcel. A ver, el otro día encontraron a un represor que estaba prófugo desde el año 2010, llevaba prófugo varios años, y le encontraron, entre sus pertenencias personales, la dirección de uno de los abogados de las víctimas de violación de los derechos humanos, un abogado muy conocido, muy emblemático de este sector. A ver, los chicos recuperados, los nietos, por ejemplo, el chico Madariaga, que es el hijo de un activista de derechos humanos que fue recuperado y que su apropiador le colocó varias veces el arma en la cabeza amenazándolo antes de que él recuperara su identidad. O Juan Cabandié. Y usted, en su época de estudiante, en su época antes de recibirse como abogada, usted vivió todo esto porque
compañeros y amigos fueron secuestrados, fueron torturados, desaparecidos. O sea, lo vivió en primer plano. Sí, claro. Nuestra generación fue una generación que tuvo el impacto de lleno y de pleno. Por eso, tal vez algunos no puedan comprender lo que significó para Néstor cuando estuvo en lo que se conoce como la recuperación del edificio de la ESMA, cuando el pueblo entró. La Escuela de Mecánica de la Armada. La Escuela de Mecánica de la Armada. Sí, realmente es una cosa que muy importante. Que era un centro de tortura. Uno de los más grandes, junto con Campo de Mayo y La Perla. En pleno centro de la ciudad, Jorge. No era un campo de concentración, en las afueras, en medio de un campo solitario. ¿Y esos vuelos salían muchas veces desde el Campo de Mayo? No, desde Campo de Mayo. No sé si hay pista de aviones en Campo de Mayo. Pero sí, no, de ahí de la ESMA, no, porque no hay claro. Pero llevaban, sí, y los tiraban. Sí, o de Ezeiza. Ahora, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas justamente reaccionó ante... Sí, absolutamente. Y decía él que... había que respetar los estándares internacionales de derechos humanos para delitos de lesa humanidad. Es decir, que incluso esa decisión, ese fallo, ha generado además lo que le llaman una denuncia. Es decir, ya ha habido ante esos jueces lo que le llaman por precaribato. Prevaricato. Prevaricato. Sí, claro. Ese es un delito que pena a los jueces que dictan resoluciones contrarias al derecho. Es decir, generó una reacción muy violenta en la sociedad. Sí, bueno, sí, claro que porque... A ver, es una sentencia totalmente contraria a derecho, caprichosa. Es más, contraria en el caso de una de las firmantes, la jueza Elena Highton de Nolasco, contradictoria no ya con tratados internacionales, con la propia Constitución, sino con fallos que la propia jueza había firmado años antes en la misma materia, con lo cual es un prevaricato, pero hecho y derecho, como decimos los abogados. Pero realmente, ¿sabés qué pasa, Jorge? Yo lo decía el otro día, antes de viajar aquí a Europa, en Argentina, en una reunión que tuvimos con los sindicatos en Buenos Aires, que tenemos que preocuparnos porque esto, que es impactante, porque es una cosa de los derechos humanos, donde la Argentina había tenido y ganado un prestigio en el mundo por su comportamiento y su conducta y los procesos de memoria, verdad y justicia. No es solamente, qué sé yo, si mañana esta corte ya no se levanta y dice que las jubilaciones, por ejemplo, pueden... No hay que reajustarlas o no hay derecho. Cuando vos avanzás en un grado tan terrible, en cuestiones que ya estaban saldadas por la sociedad y que te está mirando el mundo, que no tenés explicación, ¿qué cosas no puedes hacer respecto de otros derechos que no son tan visibles? ¿Qué cambió, doctor? Cambió el gobierno. Cambió el gobierno de orientación absolutamente neoliberal y cambió el marco, porque este fallo, Jorge, este fallo está precedido por un montón de actitudes, de dichos y de políticas. Por empezar, desmantelamiento de las políticas y de los programas en materia de derechos humanos que tenía el Ministerio de Justicia. Esto está precedido por un presidente que dijo el curro de los derechos humanos, por funcionarios que decían, no es cierto, no hay 30.000 desaparecidos, son 7.000 o 9.000, y se acordó esa cifra de 30.000 en una mesa de negociaciones. Esto está precedido por 45 diputados del oficialismo con cartelitos de todos somos derechos y humanos o algo parecido, o algo, porque ya ni me acuerdo qué es lo que pusieron, pero una cosa muy ofensiva por el ataque permanente a las organizaciones de derechos humanos, desde la violencia simbólica, que significa decirle a alguien que ha perdido su hija, su marido, su compañero, decir que es un curro lo que está haciendo. A ver, ¿qué puede esperar el resto de la sociedad si a quienes todavía le debemos decirles qué pasó con sus hijos, con sus nietos, además los tratamos de que son delincuentes? La lectura es, se vivió en América Latina la página de la Guerra Fría, y de alguna forma muchos latinoamericanos pagaron los platos rotos. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Bueno, sin lugar a dudas, y ya lo sabemos, en el caso de Chile, el papel de la CIA, el papel de Estados Unidos, cuando fue el golpe contra el gobierno de Salvador Allende, fue evidente. En la Argentina también se están desclasificando archivos. Hubo una modificación ahí, en ese sentido, el rol del gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos con el tema de derechos humanos fue diferente.
Pero eso, ya había pasado... Ya se había producido el golpe. Ya se habían aparecido las desapariciones en muchos casos. Claro, precisamente. Pero ahí el gobierno demócrata de Jimmy Carter tuvo una actitud absolutamente positiva, que hay que reconocerla, que tiene que ver con el tema de derechos humanos, pero también tiene que ver porque en ese momento, por ejemplo, la dictadura de Videla no respetó el embargo cerealero que Jimmy Carter había dado contra la Unión Soviética. Los militares argentinos no respetaron el embargo cerealero y le vendieron igual cereales a la entonces Unión Soviética. Eso también puede haber determinado enfrentamientos, porque, por ejemplo, el resto... no hubo, por ejemplo, un activismo tan grande como con lo que pasó en Chile, por ejemplo, en el 73, como lo que pasó en Argentina. Pero lo cierto, lo real, lo que es insoslayable y que no se puede ocultar ni negar, es que el gobierno demócrata de Jimmy Carter tuvo una actitud muy positiva en materia de derechos humanos con respecto a la dictadura genocida. Doctora, el diario Clarín, el 27 de abril, le leo el titular: llenar un carrito de supermercado en Argentina ya sale 50% más que en Europa y los argentinos tienen un tercio del ingreso de los europeos. ¿Qué está pasando? No había leído esa noticia de Clarín, pero debe ser una rara avis, como decimos, porque en realidad si uno lee ese diario en Argentina parece que todo estuviera fantástico y todo anduviera muy bien. Así que debe ser algún problema que tenía con el gobierno, le habían dado algo que quería y por eso sacó ese titular. ¿Pero hay una crisis económica? Absolutamente. A ver, Jorge, este gobierno cuando asume, pese a que había prometido que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber ajuste de ninguna naturaleza, que iba a haber pobreza cero, que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias, hizo exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Asumió y se produjo una devaluación del 60% de la moneda. Vos te imaginás que cada devaluación, históricamente, no solamente en la Argentina, sino en toda la región, significa transferencias de ingresos de los sectores más vulnerables, clases medias, pequeños, a sectores concentrados. De esta transferencia de ingresos y de esta devaluación, la sociedad argentina todavía no se ha recuperado. Sobre mojado llovido, mandaron un tarifazo monstruoso. En ese momento... monstruoso, de agua, luz, gas, superior al 600%, y además convirtieron las facturas que antes eran bimestrales en facturas mensuales. Los alimentos se dispararon, pero... ¿Está sufriendo el pueblo argentino? Sí, claro que sí. Hoy un 50% de la gente no está llegando a fin de mes. Han tenido que cambiar hábitos de consumo, comportamientos de consumo. Han tenido que dejar un departamento por otro más barato porque no podían pagar... Perdieron la calidad de vida. Absolutamente. Yo creo que, y te voy a decir algo, me atrevo a decir que ningún argentino puede mirarme hoy a los ojos y decirme que estamos mejor que en los últimos 12 años y medio. Justamente, a usted la criticaron de que había puesto en marcha, y dicen... un Estado excesivamente generoso, con demasiados subsidios, la intervención estatal en la economía, las nacionalizaciones como por ejemplo el Correo, Aerolíneas Argentinas, YPF, y de practicar, dice, el capitalismo de amigotes. Pero por el otro lado, lo que están viendo los observadores es que el modelo que está implementando el presidente Macri apunta a reindustrializar a la Argentina, haciendo que los salarios de los argentinos... A reprimarizar la economía. Bueno, ellos le llaman a reindustrializar o a reprimarizar, como usted dice. Es decir, se quiere buscar salarios muy bajos para que con una mano de obra muy barata se vengan, como en Hong Kong o en países del primerísimo tercer mundo, a inversiones en Argentina. Su modelo, excesivamente generoso. ¿Este, excesivamente, cómo lo juzga? No, vamos a por parte, dijera Jack. El destripador. No, excesivamente generoso. A ver, Jorge, que los trabajadores tengan un salario que les permita acceder a los bienes de educación, de salud, de vivienda, que pueda haber, destinar el 6% del PBI a educación, recuperar la administración de los recursos de los trabajadores para promover la reindustrialización. La Argentina, durante los 12 años y medio que gobernamos, se produjo una reindustrialización
impresionante que generó más de 6 millones de puestos de trabajo. Generar puestos de trabajo no es un Estado generoso. Generar puestos de trabajo es la obligación de las políticas públicas. Si la gente no tiene trabajo, ¿cómo organiza su vida? ¿Y está generando trabajo más? No, absolutamente. Está destruyendo trabajo. De hecho, comenzaron con señales muy fuertes en el sector público, despidiendo gente a mansalva del sector público, desmantelando programas y políticas públicas y persiguiendo gente, echándola. Y allí, el sector privado, que mira lo que hace el Estado y, por lo tanto, sabe que hay señales que le permiten hacer determinadas cosas o no, también en estos momentos, en estos meses, ha habido un recrudecimiento de despidos, cierres de fábricas, han cerrado miles de comercios, han cerrado cientos y cientos de fábricas, pero no te estoy hablando solamente de fábricas pequeñas, te estoy hablando de reducción de líneas de producción enteras de grandes empresas, te estoy hablando de alpargatas, te estoy hablando de grandes empresas textiles, te estoy hablando de General Motors, que ha reducido turnos y suspendido gente. Y no viene nada a cambio. Pero ¿por qué va a invertir alguien cuando se ha instalado en el país la bicicleta financiera? Si vos hoy tenés dólares, vas a la Argentina, los cambiás en pesos, comprás Lebacs, que son instrumentos que emite el Banco Central, y por esas Lebacs te pagan intereses del 25%. Se llegaron a pagar intereses de más del 30%. O sea, no es necesario producir. Pero no, y las renovás cada 35 días. O sea, no es que tenés que dejar ese instrumento depositado 2 años. No, son cada 35 días. Han emitido en este año y 4 meses de gobierno más de 700 mil millones de pesos en Lebacs. Es más que toda la base monetaria y es casi el equivalente al total de las reservas en dólares. Entonces, yo vengo de afuera. Soy un fondo inversor en dólares. Cambio los dólares, lo pongo en pesos y en cualquier momento retiro y llevo dólares y tengo una tasa en dólares del 25%. Decime dónde existe eso en el mundo. Somos el país del carry trade. Creo que estamos en primer o segundo lugar. Primero creo que está Brasil y segundo estamos nosotros. Hoy el país es muy generoso, pero ¿sabés con quién es el país hoy muy generoso? Este Estado, ¿con quién es muy generoso? Con los de la timba financiera, con los especuladores financieros. Nosotros teníamos un Estado no generoso, un Estado que incluía a trabajadores, a jubilados, a pequeños comerciantes, a pequeños productores, a industriales, a científicos, a estudiantes, a docentes. Este es un Estado absolutamente generoso con los que más tienen. Redujo impuestos a las grandes exportadoras cerealeras, a las grandes exportadoras mineras, y además les paga intereses fantásticos a los inversores y especuladores internacionales. Ellos son generosos, entonces, pero con los que tienen mucha plata son generosos. ¿A dónde va la Argentina entonces? Creo que vamos por mal camino, porque además esto lo viví, esto no te lo digo ya como expresidenta, esto te lo digo como una persona que milita en política desde muy joven. Esta etapa de bicicleta financiera, de no producción, de destrucción de trabajo, no es la primera vez que la vivimos en Argentina. ¿Menem la hizo? Y anteriormente la dictadura en los años 70 con la plata dulce, mucho más. Esto se parece, es una mezcla en lo económico más que con la década de los 90, de lo que podíamos denominar el menemismo. Yo la veo en lo económico más parecida a la dictadura, al proceso económico de Martínez Díaz durante la dictadura con la plata dulce, y en lo político con lo que fue el 55 con el derrocamiento del peronismo. Me parece que es un mix de esas dos, pero es grave lo que está pasando en nuestro país, y sobre todo después de haber reconstruido el entramado industrial y el entramado social que se había destruido y que habíamos logrado reconstruir. Mirá, cuando yo terminé el gobierno y entregué el gobierno el 10 de diciembre del 2015, la Argentina tenía 5.9 de desocupación. Y habíamos, de un país defaulteado, viste que empezamos hablando hoy del default que hay, de la deuda en Europa, de un país que Néstor había recibido con default del 150% de su PBI, entregamos un país donde su obligación en moneda extranjera no superaba el 10% en manos de tenedores privados. Por eso pueden hacer. ¿Y hoy? No, hoy, por ejemplo, el gobierno de Macri endeudó a la Argentina en un año y 4 meses
más que lo que la dictadura lo hizo entre el 24 de marzo de 1976 y el 83. O sea, eso en dólares. ¿Está hipotecando el futuro de los próximos hijos? Absolutamente. Eso en dólares. Porque si además yo te sumo las LEVACs, estos 700 mil millones de pesos, estamos hablando de 80 mil, 90 mil millones de dólares de endeudamiento. ¿Preocupante? Absolutamente. Que se puede hacer por el bajísimo nivel de endeudamiento que dejamos nosotros. Nunca la Argentina tuvo un nivel de endeudamiento como el que nosotros dejamos. Creo que debe ser equiparable al que había en 1976, cuando el golpe militar. Es como que hubiéramos retrocedido, como el juego de la Oca, ¿viste? Que vuelva al principio, es como eso, volver al principio. Doctora, aquí en el Parlamento Europeo, cuando hizo su presentación, usted dijo que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, es un presidente ilegítimo, y usted lo acusa de liderar un gobierno neoliberal que llegó, sus palabras, con una maquinaria que solo habla de nosotros, dice usted. Un gobierno que no ha tenido el respeto por la democracia que tuvimos nosotros, que no respeta las instituciones. Bueno, vamos a ir por parte. No dije nunca que era ilegítimo. Hablé de legitimidad y de legalidad porque yo recordaba cuando Néstor asumió en el gobierno con el 22% de los votos, y entonces todo el mundo andaba preocupado que, como no había habido balotaje, iba a ser un gobierno que no iba a tener legitimidad y que iba a tener legalidad. Y yo les dije en ese momento, vamos a tener legitimidad porque vamos a gobernar de una manera que vamos a tener legitimidad social. Y así fue. Lo que dije es que en el caso del actual gobierno, lo califiqué como una estafa electoral. ¿Por qué estafa electoral? Porque en realidad en la campaña se dijo exactamente lo contrario a lo que se hizo, lo cual me parece que, pegándolo con lo que te dije antes de una nueva arquitectura institucional, Jorge, las democracias necesitan mecanismos donde los gobernantes que se comprometen en campaña a hacer algo, cuando llegan al gobierno, cumplan con el contrato electoral. ¿No están cumpliendo? No, claro que no. Pero si esto está documentado, si en este mismo momento, mírate el debate presidencial, donde inclusive se acusó a nuestro candidato de estar mintiendo y de haberse convertido en no sé qué cosa, cuando hablamos de devaluación, cuando hablamos de ajuste, de tarifazo, de gente que iba a perder el trabajo, todo esto está pasando y todo esto fue prolijamente negado. Es más, si uno mira la línea de tiempo, es como que advirtieron que por las encuestas debían decir que el fútbol para todos iba a seguir, que no se iba a privatizar Aerolíneas Argentinas, que YPF tampoco se iba a privatizar, que se iban a respetar los derechos de todos. ¿Qué pasó? Y bueno, y después sí, ganaron las elecciones y con apenas un punto y medio tampoco, porque no es que hubo un pronunciamiento de la ciudadanía de 10, 12 puntos de diferencia, que vos decís, qué contundencia. El apoyo, la diferencia. No, fue apenas un voto y medio y diciendo exactamente lo contrario a lo que iban a hacer. Diciendo, nadie va a perder nada, todo lo que está bien se va a dejar y vamos a cambiar únicamente lo malo. Estas fueron las palabras. Ayúdenos a entender. Sí. Con los ataques que usted está teniendo con la justicia. O de parte de la justicia. El Poder Judicial, vamos con a el poder, la justicia. Poder con judicial. Los ataques que usted está teniendo por parte del Poder Judicial y de los medios de comunicación, ¿cómo explica que usted tiene los niveles de apoyo y de popularidad que tiene? Bueno, a mí no me gusta hablar de mí misma, porque creo que los políticos tienen una tendencia autorreferencial muy importante, que terminan aburriendo a la gente porque parece que lo único importante fueran ellos. Eso que lo estudie algún sociólogo o que lo estudie algún politólogo. Lo que a mí sí me parece muy mal, me parece horrible, es la persecución política que hay en nuestro país. En nuestro país hay presos políticos. Milagro Sala, la dirigente social del movimiento social Túpac Amaru, está presa sin causa. Acaba de llegar al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar esta situación de injusticia sobre la cual ya se pronunció. Se está utilizando en este caso la figura de la prisión preventiva sobre una dirigente social simplemente para tenerla de rehén. ¿Y en su caso? Hay presos. Bueno, el armado de causas políticas sin pies ni cabezas o denunciando las cosas que uno tenía declarada en su... No es que me encontraron cosas que... Yo no estoy en los Panama Papers, Jorge. El presidente y toda su familia sí. Lo encontraron en paraísos fiscales. A mí nadie me encontró en paraísos fiscales. ¿Sabe por qué? Porque no estoy en ningún paraíso fiscal. Y todas las denuncias versan sobre cuestiones que están en mis declaraciones juradas de impuestos y mis declaraciones juradas
como funcionaria, son causas absolutamente armadas con un solo fin: la persecución política, asustar, amedrentar. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, pueden armar 80 causas judiciales más. ¿Y cómo explica la popularidad, entonces? Eso es que lo explique algún politólogo, y me parece que tiene que ver con la historia de uno, con las cosas que hemos hecho en el gobierno y con lo que podemos mostrar fundamentalmente en todo lo que se ha hecho, las políticas. Recién acabo, hace unos días estuve reunida con el titular de la Internacional de Educación, que agrupa a más de 400 sindicatos en el mundo. Aquí en Europa. Aquí en Europa y a más de 170 países. El reconocimiento a la labor que ha tenido Argentina en materia de educación, en materia de ciencia y tecnología. Hemos lanzado al aire dos satélites construidos. Un país que estaba defaulteado, al cabo de 12 años y medio, pudo lanzar dos satélites en materia de geoestacionarios, en materia de comunicación, construidos en nuestro país por científicos argentinos y por empresas argentinas. En energía nuclear. O sea, hemos dado un salto cualitativo en estos 12 años y medio, que a mí realmente, como esto no ya ni como militante política ni como expresidenta, como ciudadana argentina, realmente el retroceso que estamos viviendo en todos estos campos y ahora en materia de derechos humanos, bueno, no me pone contenta ni feliz, al contrario. Ahora, vamos a usar un poco la lógica. Y la lógica dice que usted describe una situación económica de crisis, digamos, o de retroceso al menos. Por otro lado, hay una lectura de muchos sectores en la Argentina que usted es la gran protagonista, la gran referente en este país, en donde todavía tiene un apoyo sumamente importante. Y usted empieza, y no quiero usar el verbo cantinflear porque sería una grosería, pero cuando le preguntan qué planes tiene para el futuro, usted se siente comprometida con la Argentina y que vienen elecciones y usted podría eventualmente sentirse como salvadora de toda esta situación, y usted allí en donde empieza como cantinflas, sino y todo lo contrario. No, de ninguna manera. Jorge, mira, hemos tenido reuniones con dirigentes de nuestros espacios políticos y de otros espacios políticos. Me parece que no hay salvadores y no hay construcciones individuales. Yo creo que... Pero siente responsabilidad que lo puede salvar. Absolutamente. La responsabilidad la he sentido, pero no siento responsable, no me siento responsable únicamente por ser expresidenta, me siento responsable como ciudadana argentina. ¿Y qué va a hacer? Me parece que cada uno de los argentinos debe sentirse responsable de la construcción democrática, de la construcción de su país. Me parece que no es momento de discutir en estos ámbitos. Yo creo que, sinceramente, Jorge, él me quiere sacar la primicia y el titular para mañana seguramente, pero no, creo que no contribuiría a la construcción de una alternativa el que uno definiera tal o cual cosa y no lo hiciera en un conjunto. Me parece que esto es la construcción colectiva. Es una de las cosas de las que hablaba el otro día cuando me tocó hablar en el Parlamento Europeo, la necesidad de volver a construcciones colectivas y que no pivoten sobre una persona o sobre una individualidad. Me parece que esto es central. Me debe y no cantinfleo. Y no cantinfleo. Lo dejamos. Sí, no cantinfleo. Queda en la lista de los pesos. No conocía ese término. ¿Cómo es eso de cantinflear? Yo no, nunca le presté porque mucha atención. Porque cantinflas decía sí, no y todo lo contrario. Ah, bueno. Es muy bueno esto, cantinflear, ¿no? Doctora, ¿usted recuerda Malcolm X, el famoso luchador por los derechos civiles en Estados Unidos? Tiene una frase muy famosa que dice: la prensa es la entidad más poderosa del planeta, puede hacer inocente al culpable y culpable al inocente, y eso es poder, dice, porque controla las mentes de las masas. Usted, precisamente acá en el Parlamento Europeo, dijo: los medios manipulan a los ciudadanos y estamos frente a una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias, no tiene instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. ¿Cuán grave? Me encanta esa pregunta. Me encanta la pregunta, Jorge, porque, y no voy a cantinflear, no tengas temores, pero porque precisamente algunos quisieron desvirtuar esto como que yo decía que la gente no entendía nada. No, me refiero que lo que vos recién mencionabas a través de reconocido dirigente de los derechos civiles en los Estados Unidos, lo que ha escrito cientistas sociales como Humberto Eco, como tantísimos otros acerca de lo que es hoy el poder de los medios de comunicación, y también lo que ha surgido ahora en los últimos tiempos como la posverdad, esta famosa
identificación de lo que para mí es la mentira directamente. Los medios dicen mentiras, aparecen mentiras en las redes y todo genera unas... Hay una nueva forma de comunicación a partir de lo que son las big data, de cómo estudian el comportamiento de las sociedades, de cómo estudian tus gustos, sin necesidad de escucharte, de ponerte auriculares, simplemente siguiéndote a través de tus compras en internet, a través de tu Facebook, a través de tu Twitter, y entonces definen perfiles y te envían a vos noticias que van de acuerdo a tu perfil y a tu forma de pensar, que por allí no son ciertas, pero que tienen que ver más que con tu deseo de informarte, que coincidan con tus creencias. Porque en definitiva ya no es tanto lo que pasa, sino lo que vos creas que pasa. ¿Y en entonces, Argentina cómo está afectando todo esto? Esto está afectando, esto es global. Mira, te voy a contar algo. Cuando estuve en Moscú, todavía era presidenta, me tocó, lo quería conocer a Edward Snowden, el famoso americano, el hackeador que desmanteló lo que era la NSA, la Agencia de Seguridad, ¿no? Nacional. Bueno, y realmente es algo impresionante escucharlo, cómo se puede determinar lo que hizo o lo que va a hacer una persona sin necesidad de escuchar una sola palabra de lo que habla a través de su celular. Simplemente con algoritmos, o sea, metodología que calcula y que establece una interrelación de todo lo que hace esa persona y además los perfiles y demás. Entonces, frente a este grado de tecnología, a este grado de información, leía el otro día que en los dos últimos años el mundo produjo tanta información, escuchá lo que te voy a decir, tanta información que si uno tuviera que poner esa información en libros, tendría 4.000 pilas de libros, más de 4.000 pilas de libros que van desde la Tierra hasta el Sol en los últimos dos años. En los últimos años se produjo más información que en toda la información de la historia, de la prehistoria hasta el 2014. Esto lo comentaba el otro día un científico de Estados Unidos. Entonces, este grado de información, este grado de sofisticación en la interpretación de datos, este mandarte una noticia sabiendo cómo te va a impactar y qué te va a decir, no le permite hoy a la sociedad, pero no a la sociedad en la Argentina, a la sociedad global, poder leer y decodificar adecuadamente qué hay atrás de cada uno de esos mensajes y cada una de esas noticias. Para que lo entiendas, cuando nosotros teníamos 20 años. Éramos jóvenes. Éramos jóvenes, además, éramos modernos en la década de los 70 o 60, que había dictaduras en América Latina. No existían estos medios de comunicación, pero te comunicabas por diario, por radio y por televisión. Y estaba todo muy controlada la información porque las dictaduras no decían lo que pasaba. Cada uno decía en la televisión lo que le permitían. No había redes sociales. No había redes sociales y cada uno. Pero nosotros desconfiábamos de todo lo que aparecía en los medios de comunicación. Bastaba que el medio de comunicación dijera A, pero nosotros dijéramos, ah, no, seguro que es B. Si decían, no, es blanco, no, seguro que es negro. Estábamos preparados intelectualmente y estábamos preparados fundamentalmente a lo que, o sea, conocíamos el contexto en el cual se producía la información, y al conocer el contexto en el cual se producía la información sabíamos de esto que pasaba y por lo tanto no creíamos. Hoy la gente, la sociedad global, no los argentinos o los brasileros, no, la sociedad global recibe un cúmulo de información que está absolutamente direccionada y que no alcanza a distinguir qué es verdad y qué es cierto, qué es importante y qué no. Ahora, precisamente a propósito de eso, vemos la concentración de medios en América Latina, que sigue siendo un hecho. Ustedes en la Argentina denuncian el grupo Clarín, etcétera, etcétera, en donde se puede, de alguna forma, presentar los mensajes a determinado nivel. Y se ve un patrón que se repite, que se está repitiendo en América Latina. Por ejemplo, la acusan a usted con temas de cuestiones judiciales. Se le pasa, usted lo acaba de ver, que a Lula da Silva en estos últimos días estuvo declarando 5 horas y dice que es un fraude. Por otro lado, que las elecciones son fraudulentas, lo quiso hacer Guillermo Lasso en Ecuador. Lo mismo se ha dado en Venezuela, que acusaban también la legitimidad. O sea, hay una relación directa entre los mensajes que se crean a través de estos medios, como dice Malcolm X, y usted también, que pueda ser
al inocente culpable y al culpable inocente, para descalificar a todo lo que es progresista y de alguna forma de hacerle que sea totalmente desacreditado. ¿A dónde vamos con estos mensajes dirigidos para descalificarlos a usted y al resto de dirigentes que han estado junto con usted manejando América Latina en los últimos años? Mira, Jorge, lo que vos señalás es la modificación de los patrones de intervención en las sociedades democráticas. Durante la década de los 60 y los 70, América Latina se caracterizó por los golpes militares. Hubo dictaduras militares, o sea, cómo se intervenía desde afuera para derrocar gobiernos. Afuera era el norte, la gran potencia del norte. ¿Cómo intervenían en América Latina? Bueno, intervenían a través de las Fuerzas Armadas. ¿Y hoy? Golpes militares. Hoy es aparato judicial como poder contramayoritario, poder judicial vitalicio en todos lados, como una rémora monárquica. ¿Y los medios? Y los medios de comunicación. Articulando medios de comunicación, sistema judicial, bueno, eso es hoy lo que está operando sobre e interviniendo. Son los nuevos golpes. Son los nuevos golpes suaves. Son, es más. ¿Qué se puede hacer? Es más, voy un poquito más allá. El neoliberalismo está utilizando los instrumentos democráticos para dar golpes de Estado. En Brasil, la presidenta legítima Dilma Rousseff fue derrocada no por un golpe militar, sino por un instrumento de la Constitución. El juicio político es una figura que está contenida en la Constitución. Fue utilizado un instrumento de la democracia con un fin absolutamente antidemocrático. Lugo en Paraguay, derrocar un gobierno absolutamente democrático, legal y legítimo como el de Dilma. Con lo cual, mira cómo sigue avanzando el neoliberalismo. Ya no necesita de los gendarmes armados. Ya no es necesario las Fuerzas Armadas. Ahora tiene el partido judicial o el sistema judicial, el sistema de medios y eventualmente la propia democracia, entre comillas, que utiliza para precisamente atentar contra la democracia. Eso lo vemos. Estamos en problemas. ¿Serios? Estamos en problemas serios. Afortunadamente, en el caso de Rafael, y esto quiero decirlo porque me alegró mucho la victoria de Lenín Moreno, pero ¿sabes qué tuvo que ver? Los ecuatorianos pudieron ver lo que estaba pasando en Argentina, tuvo un papel muy preponderante lo que ha venido haciendo el gobierno de Mauricio Macri en Argentina frente a los ecuatorianos, y también lo que está pasando en Brasil. Creo que ayudó, además de, obviamente, Prendió las alarmas, y creo que además tanto Lenin como Rafael tuvieron un despliegue, y además el gobierno de Alianza País. Pero lo que te quiero decir es que esto primero que vos me señalabas, el tema cómo se ha sustituido un modelo de intervención por otro modelo de intervención. El neoliberalismo necesitaba primero las Fuerzas Armadas. Cuando ya fue, fíjate, y esto lo decía ayer con los partidos de izquierda y progresistas de Europa, ellos van mucho más rápido que los grandes partidos populares, nacionales y democráticos. Evolucionan en sus think tank, evolucionan mucho más rápido y encuentran los métodos para poder intervenir de manera cada vez más eficiente e inteligente para sus objetivos. Y ese juego de que usted anuncia o absolutamente encuentra entre el Poder Judicial, los medios, ¿está afectando a Venezuela, Ecuador, Bolivia, eventualmente Nicaragua, cualquier país de una tendencia progresista para justamente como objetivo final derrocar? Van a actuar como un poder contramayoritario. Esto es, lo que no se puede obtener porque ganan los partidos populares y democráticos en las elecciones, se obtiene por otro lado. Mira, durante nuestra gestión, el sistema judicial actuó frenando la aplicación de la ley de medios, que venía precisamente para desarticular el monopolio, la hegemonía mediática, y que había sido una ley admirada en el mundo. En Europa me decían que era una ley absolutamente admirada, una ley participativa, aprobada por amplias mayorías. ¿Sabes qué hizo Mauricio Macri? Las derogó por un decreto de necesidad y urgencia. Porque decía que no había democracia, había libertad de expresión. Pero Jorge, una ley que tuvo un nivel de participación. Nunca se recuerda en la historia de la República Argentina una ley que se haya elaborado con el grado de participación de foros
regionales, provinciales, se discutió en todo el país la ley. Una vez que la ley se discutió en todo el país, con todas las provincias, se discutieron con todas las organizaciones sociales, se fue al Parlamento. En el Parlamento se siguió discutiendo y en el Parlamento fue aprobada en ambas cámaras por una amplia mayoría que excedía la de nuestra fuerza política. Bueno, todo eso fue derogado por un decreto de necesidad y urgencia, de los que se decían democráticos y que nos acusaban de autoritarios a nosotros. Jorge, nadie puede decir que yo he tenido una decisión que haya sido tomada sin el consenso parlamentario. Inclusive cuando tuvimos el problema con las patronales rurales, ¿te acordás? En el año 2008, que fue una crisis importante de carácter institucional, no utilicé nunca la figura de un decreto de necesidad y urgencia. Al contrario, ¿sabes dónde lo resolví? Con más democracia. Lo mandé al Parlamento. ¿Y sabes qué? Perdí en el Parlamento. Y cuando perdí en el Parlamento, ¿sabes qué hice? Acepté el resultado. ¿Cómo es el juego democrático? Porque eso es ser democrático. Ahora, los movimientos progresistas, los gobiernos progresistas en América Latina hoy, los ve amenazados. Estamos viendo que permanentemente, a nivel mundial, ya no es a nivel regional, las imágenes que eligen para mostrar la situación en Venezuela son absolutamente digitadas. Muestran solamente una cara de la moneda, que es la que les interesa. Tratar de mostrar el caos, tratar de mostrar algo que están buscando, que es derrocar al gobierno del presidente Maduro. Y lo vemos también en otros países. ¿Le preocupa este tipo de situación? Mucho, porque primero me preocupa que se instale la violencia como una metodología para acceder al poder o para derrocar un gobierno. Primero, es esto lo primero que me preocupa. Pero además creo que la utilización de generar lo que ayer el otro día un eurodiputado de Eslovenia, creo que era, planteaba el tema este de las mentiras, de cómo se puede presentar algo frente a los medios de comunicación como una mentira. Y a mí se me ocurrió la figura de los paraísos mediáticos y de los infiernos mediáticos. ¿Viste que hay paraísos fiscales? Bueno, hay también una construcción de paraísos mediáticos. Por ejemplo, cuando yo contaba las cosas que estaban pasando en la Argentina, no sabían lo que había pasado durante la campaña preelectoral, no sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque si vos ves los medios de la República Argentina, salvo alguna noticia esporádica de por ahí, parece que, y si prendés la televisión, parece que la presidenta fuera Cristina Fernández de Kirchner todavía. ¿Vos sabés que en televisión y en radio no se habla de otra cosa que no sea de mí y de nuestra fuerza política? No se habla del gobierno o de lo que, como no pueden mostrar nada de lo que hace el gobierno, porque le va muy mal en lo económico y en lo político, hacen cosas como la de la Corte Suprema de Justicia, siguen hablando. Si cayera un extraterrestre en la Argentina, encendiera el televisor y escuchar a lo que hablan, diría, ¿cómo critican a la presidenta, a la expresidenta Cristina Fernández? Va a tener que seguir siendo presidenta. No. Es impresionante. Siguen hablando de nosotros como si estuviéramos en el gobierno y tienen un solo fin, el desprestigio y la demonización, pero el otro oculto es no hablar de lo que está pasando con este gobierno. Distraer. Concreto. Distraer, exactamente. Y esto que decís vos de crear figuras de infierno mediático en donde o es un paraíso o es todo un infierno. Bueno, esto también forma parte de un modelo de intervención política en la región y en el mundo. Y hablando del mundo, sí. ¿Qué es lo que más le preocupa en el mundo si lo vemos desde los ojos de nuestra América Latina? China, Rusia están jugando en nuestra región. ¿Estados Unidos con el presidente Trump le preocupa? Me preocupa fundamentalmente el grado de irracionalidad muchas veces, ¿no? Y también me parece que la cuestión de Medio Oriente es un tema clave. Yo lo vengo afirmando desde hace mucho tiempo, invariablemente, antes de Trump, yo creo que la cuestión de Medio Oriente, la necesidad de la existencia o coexistencia del Estado de Israel con el Estado de Palestina, comenzar a desarmar esa bomba de tiempo que se ha convertido el Medio Oriente, que además ya ha comenzado a provocar esto que yo vi en Grecia, los refugiados, porque había desplazados en Palestina, por ejemplo, en un primer momento los desplazados eran únicamente los palestinos, entonces los palestinos eran desplazados a Jordania, a Siria, al Líbano, ahora ya no, ahora ya tenemos desplazados de Irak, Pakistán, Afganistán, de Siria, del Líbano. O sea, vemos que es como una bola de nieve que cada vez va agregando
más protagonistas, pero no más protagonistas, no, no, más víctimas, cada vez más víctimas, porque, a ver, el nombre de refugiados o con el nombre de desplazados, sean africanos, vengan en barquitos y mueran en las costas italianas, sean refugiados que vienen por Turquía para llegar a Grecia o intentar ingresar a Europa que no los dejan. Es una tragedia humanitaria, Jorge. Esto empezó como una tragedia del pueblo palestino. Medio Oriente empezó como una tragedia del pueblo palestino. Y es una tragedia del pueblo afgano, del pueblo iraquí, del pueblo pakistaní, de Siria. O sea, ¿te das cuenta de la cantidad de gente que se fue agregando de actores involuntarios? Porque además... ¿Es el negocio de la guerra? Es el negocio de la guerra y de actores involuntarios, porque nadie quiere irse de su país a refugiarse en otro. Pero esto empezó primero con la tragedia de los desplazados palestinos. Y hoy ya están desplazados los afganos, los iraquíes. ¿Hasta cuándo? Y esto no tiene miras de parar. Yo lo dije en una reunión del Consejo de Seguridad, no cayó, era presidenta, Argentina integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, viste que ellos tienen sus 5 miembros permanentes y luego tienen los que vamos rotando. En ese momento lo tocó Argentina, yo participé, estaba el presidente Obama y pregunté quién era el que armaba al ISIS, porque cuando yo veía desfilar en camionetas Toyota con armas de última generación fabricadas ya sabemos dónde, porque se podía reconocer fácilmente, ¿quién arma? ¿Quién es el responsable de todo esto? Entonces, evidentemente, la cuestión de Medio Oriente, como siempre lo sostuve, mucho antes de que tuviera este agravamiento feroz, mucho antes de que apareciera la figura de los refugiados, creo que fueron, inclusive lo planteó Néstor también en el seno de Naciones Unidas, es una cuestión vital. Resolver la cuestión de Medio Oriente, yo creo que es resolver la mitad de los problemas que tiene la humanidad y me parece que a lo mejor un poquito más. Tengo 3 preguntas finales. Sí. Hemos visto que durante la década pasada, los gobiernos progresistas, una de las cosas que impulsaban de manera muy clara era la integración regional. Desarrollo de CELAC, desarrollo de UNASUR, de MERCOSUR. Lo que estamos viendo de que se está tratando de desarticular todo eso. ¿Preocupante? Muy, pero me tengo que hacer una autocrítica y nos tenemos que hacer una autocrítica los gobernantes de los gobiernos progresistas de la América del Sur y de la América Latina. Es cierto lo que vos señalás, se dio una integración política a través de MERCOSUR o de CELAC, nunca vista, Jorge, pero nos quedamos únicamente en la integración política. No avanzamos en la integración económica, que era lo que debíamos haber profundizado, porque si hubiéramos avanzado y profundizado aún más en la integración económica, hubiera sido mucho más difícil desarticular la política. Es cierto también que en términos históricos, ¿cuánto tiempo generó y duró y nos insumió el armado político? Una década entera. Los procesos de integración política no son procesos que se hacen en 5, 6 años, 7 o 10. Requieren una continuidad de los procesos de integración. Pero creo que nos faltó darle mayor densidad, darle mayor profundidad a la integración económica. Es para aprender. China, ¿podría ser de alguna forma el contrapeso? Por ejemplo, se está leyendo para muchos analistas que lo que está pasando desde la OEA, que le siguen diciendo que es el Ministerio de las Colonias, como decía el expresidente Fidel Castro, que en definitiva está funcionando a favor de los intereses de los Estados Unidos. ¿Podría ser entonces China una forma de apoyando economías que en este momento están golpeadas por la caída de los precios de los commodities, de las materias primas, una manera de empujar que estas economías no se desinflen y le den el material justamente de consumo para que esos medios de comunicación descalifiquen y traten de derrocar gobiernos? ¿Podría jugar un papel China? Yo creo que China es un actor global que, más allá de lo que cada uno quiera, va a jugar quien no quiera, porque además me parece que cuando vos sos la segunda economía del mundo, yo creo que en poco tiempo va a pasar a ser la primera, tenés 1.400 millones de habitantes. Si uno piensa en el desarrollo de China, Jorge, vos pensás que en el 49, en el 50, cuando Mao en el 49 llega a Beijing luego de la larga marcha, los chinos comían la corteza de los árboles porque había una gran hambruna en China.
Yo esto lo decía siempre cuando firmé la alianza estratégica con primero Néstor, con Xi Jinping, y yo luego la profundicé con Xi Jinping. Ustedes piensen que en el año 49, cuando nosotros, los argentinos, por ejemplo, construíamos locomotoras, aviones, rastrojeros, bueno, en ese momento China comía las cortezas de los árboles porque habían pasado una gran hambruna. Y hoy nosotros, luego de más de 50 años, estamos comprándole las locomotoras que hacíamos nosotros hoy a China, las locomotoras de trenes. Entonces, evidentemente, hay un surgimiento de un actor global que creo que ayuda al equilibrio global, como también la aparición... ¿De América Latina también? Sí, y también como también la aparición de Rusia en todo lo que es, digamos, la región europea y en el mundo también. Creo que la aparición, creo que la transformación de la vieja Unión Soviética en esta nueva Rusia, que es la de Putin, más China, son dos actores, y China en lo económico, muy importantes. Y por último entonces, doctora, ¿cómo ve el futuro en los próximos 5 años de nuestra América Latina? Ay, por Dios, si yo supiera darte el futuro en los próximos 5 años... De repente con una presidenta... Creo que me pongo una bola de cristal, un turbante, y pero creo que lo que pasó en Ecuador y el deterioro que están teniendo sociedades como en lo económico y en lo social, como lo que estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, donde tuvo lugar hace pocos días la huelga general, la primera huelga general desde hacía 20 años de la magnitud que lo tuvo, creo que va a exigir un replanteo y va a exigir fundamentalmente también reconstruir nuevas mayorías. Porque ¿sabes lo que pasó, Jorge? Creo en algunos casos se afectó la relación de fuerzas que tenían los procesos populares, nacionales y democráticos. Se afectó esa relación de fuerzas, que en algún momento supo agrupar a gran parte de la población, a través de intervenciones, a través de campañas de mentiras, como las que se desarrollaron en el proceso electoral en Argentina, donde se dijo una cosa y hizo otra, o en procesos directamente ilegales y destituyentes, inconstitucionales, como fue el de Brasil. Pero creo que va a tener que retomar a su cauce, porque creo que es una obligación también por parte de las dirigencias reconstruir esa relación de fuerzas. Cristina Fernández de Kirchner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge, y a TV Sur.